Bueno, hoy estamos en Mar del Tuyú, acá con Jorge. Hola, Jorge. Hola, ¿qué tal? Javi. Vamos a hacer una pesquita embarcada, ¿no? Vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué sale acá en Mar del Tuyú. ¿Cómo está el mar hoy? Vos que sos conocido. Está áspero. Está áspero. Tiene varias rompientes. Sí. ¿Se alcanza a ver? Varias rompientes. Así que vamos a intentar primero entrar. Entrar, a ver que no nos golpee, sí. Y bueno. Y después tratar de pescar. Adentro les muestro si sacamos algo. Bueno, ya tenemos los equipos armados, ya tiramos todo. Acá, Jorge. ¿Cómo andamos? Estamos con el equipito preparado. Ahí, preparado, todo en el agua, ¿no? Todo en el agua. Bueno, ya recién tuvimos un pique. Sacó una Jorge. Dos vos. Yo saqué, bueno, saqué dos. Y allá tenemos Javi, que es el promotor de todo esto y está tirando por tirar recién la línea. Así que arrancamos y vamos a ver qué pasa. Acá desde Mar del Tuyú, ¿no? Sí. Estamos a los 3.000. 3.500 metros. 3.503 metros en realidad. Lo que no le midió casi. Bueno, esperemos tener una linda jornada de pesca. El agua está bastante movido. Así que mientras podamos aguantar, vamos a aguantar. Y tratar de mostrarle si sacamos algo. Así que para todos ustedes, espero que les gusten las imágenes. Bueno, acá estamos aparentemente con una corvinita. ¡Apa! Esa. Desde Mar del Tuyú, haciendo una pequeña variada con el amigo Javier, que siempre nos invita. Acá. ¡Epa! Mirá qué linda corvinita. ¡Epa! Ahora sí. Va mejorando. Ya llevamos tres corvinitas. Vamos a ver si seguimos. ¿Y Jorge viene? Bien. Acá Jorge viene con... seguro que es una corvina, por como tira. Esperemos que sea. ¡Epa! ¿Se enojó? Se enojó. No quiere salir. Esperá. ¡No! ¡Qué lindo bagre! ¡Ah! Hermoso bagre, che. Con tranqui ahí. Tranqui. ¡Epa! Está enojado mal. Sí. Metemos acá por el tema de la chuza. Chuza. A este no le vamos a perdonar la vida. ¿Y? Tiroñó lindo, ¿no? Sí, tiraba. Tiraba lindo. Vamos a seguir si tenemos algún otro pique. Recién a Javi se le escapó uno, lo traía y bueno, se le soltó. ¿Y Javi? Bagrecito. Bueno. Algo es algo, ¿no? Y sí, está complicado el tema. Salieron varias corvinitas, pero... de a poco, ¿no? Ahora Fresh Air te ofrece la posibilidad de comprar online sin moverte de tu casa con el mejor asesoramiento y los mejores precios. Todos los medios de pago y hasta 18 cuotas sin interés. Visita el Facebook FreshAir.a. o al Instagram FreshAir.ok y shops.mercadolibre.com.ar/fresh-air. Puedes comunicarte al WhatsApp 11 56 17 33 58 o visita su web www.freshear.com.ar. En Uruguay, Tulín guía de pesca. Salida de pesca en busca de las grandes tararías azules del Río Negro. Cuenta con embarcación tracker de 5 metros 20. El servicio incluye guiada, combustible, almuerzo y todo el conocimiento para dar con estos trofeos tornasoles. Comunicate al 598-98-276313 o en Instagram Tulín guía de pesca.
Pato. Ay, ¿qué pasa? Mira, a caña doblada, ¿no? Congrio, guacho. ¿Puedo decir? ¿Cómo dobla esa cañita? Una corvinita. Corvina. Mira. Hermosa corvina. Bueno. Linda esta. Agarrarla como para la foto, a ver. A ver si la podemos agarrar para la foto. Vení para acá. Ahí está, para la fotito. Espectacular. Ahí. Corvinita. Qué linda. Ahí va. Bueno, che, promete. Pero mirá cómo es la cañita. Esperemos que cumpla. Sí, esperemos que cumpla. Prometer. ¡Otro! ¡Otro! ¡Otra vez! ¡Ah, te alcanza! Venir viene ahora. Sí. Mirá, mirá. ¡Epa! ¡Qué lindo! Ya se me escaparon dos recién. Por preparar la cámara. Preparar la cámara para filmar. Que la gente vea lo que es. Sí. Con la cañita esta de 1.10 m. No, parece esta, esta comida, chiche, ya. ¡Epa! Mirá, qué linda corvinita. ¡Qué linda corvinita! Esta. Esta mirá, sí. Hermosa para el horno. Preciosa. ¿Qué pasa, Jorgito? ¿Vení otra? Y algo viene, pero... Mirá. A ver... Nada, chiquitita, pero es más peleadora la corvinita. La guachita. Es de la que tomó la sopa. Sí. Bueno, ahora se empezó a dar el pique de corvinas. Estaba medio tranquilo. Estaba muy tranqui, no sé qué pasó de golpe. Bueno, quieta. El mar está bastante movido, ¿no? Está muy movido. Vamos a continuar de acá de Mar del Tuyú. Continuamos. Sí. Chico, para algo va a servir. Para del Pescador TV, para el Pescador TV y todos los seguidores de Maco Pesca. Exacto. Desde acá. Bueno, gente, vamos a ver si podemos pescar más a la orilla y si no, ya saldremos y mostraré la pesca en la orilla, ya que sacamos unos bagres, algunas corvinas. Estaba lindo el pique, se había dado constante, pero bueno, el clima así, se adelantó la marea y se cortó un poco el pique. Así que ahora vemos si le podemos mostrar. Las condiciones ya no estaban dadas para seguir pescando. No, se levantó mucho viento y ya no se podía pescar más. Sí, se levantó viento, al cambiar la marea, se puso nulo el pique. Todo. Así que bueno, estuvimos ahí temprano, una lástima. Sí. Porque queríamos hacer una pesca más entretenida. Se dieron algunas corvinitas que les mostramos y unos bagres. Algunas pinchamos. No son guau, pero bueno, para hacer al horno sirven. ¿Cuánto fue la pesca? Habremos pescado una hora, cuando mucho. Sí, una hora y media. Una hora y media de pesca continua. Después se cortó porque bueno, cambió la marea. Que la verdad que no se adelantó porque era para la 1 de la tarde y esto a las 10 de la mañana ya se había cambiado la marea. Así que la próxima será, ¿no? La próxima, esperaremos. Vale, gente, nos vemos en el próximo video. Esperamos en Mar del Tuyú. Hasta la próxima. La Unión Pesca presenta sus nuevos artículos: kit de reparación para rifles de aire comprimido, aceite para todo tipo de riles, también tablas para armado y confección de líneas. Nuevas cantimploras Cactus, también las mejores carnadas envasadas al vacío, nuevo copo para pesca con mango extensible de excelente calidad. Comunicate al 11 54 31 7103 o al WhatsApp 11 67 25 2300.
Visita la página www.launionpesca.com.ar. En el kilómetro 14 del acceso a Villa Paranacito te vas a encontrar con las cabañas Puerto Alto Delta. Cabañas para 5 o 6 personas totalmente equipadas en un paraíso donde abunda la naturaleza, paz y tranquilidad. Rodeadas por arroyos propios que tienen muy buena pesca de tarariras, dorados y variada. En Villa Paranacito, a 170 kilómetros de Capital Federal, te esperan las cabañas Puerto Alto Delta para que pases un fin de semana en familia o con amigos. Comunicate al teléfono 1165 57 7148 o www.puertoaltodelta.com o en Facebook Turismo Puerto Alto Delta. Norfish, las mejores remeras y accesorios para la vida al aire libre. Remeras pensadas por y para pescadores buscando la innovación y calidad del producto. 100% impermeables con filtro de protección UV. Búscalos en todas las redes sociales como Norfish o comunicate al teléfono 2477 454189 www.norfish.com.ar. Hermosa Corvina, sí, se dio. Bueno. Estuvimos unos días esperando, pero bueno, está el agua limpia, pero alguna que otra aparece, sí. Contame dónde sos. De San Nicolás ahora, estoy viendo San Nicolás y venimos siempre acá a pasar la temporada y... ¿Las vacaciones? Las vacaciones, sí, sí. ¿Cómo la pasaron, Romeco? De 10, sí. La verdad que sí. Y qué hermoso día hoy. Hoy está espectacular, sí. Ayer y hoy, espectacular. Hubo mucha pesca antes, pero bueno. Es así acá, ¿no? Pero... Muy buen 2022, Roberto. Bueno, gracias, vos. Igualmente, para te todos los fotito, amigos. Te saco una fotito. ¿Cómo le va, gente? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, acá estamos, en la Virgencita, en Claromecó. ¿Por qué le decimos este lugar la Virgencita? Bueno, el lugar de un acantilado. Me voy a dar vuelta, a ver si se ve allá atrás. Ahí se ve, ¿ves? Todo ese lugar hay un acantilado que está cerca del faro, allá está el faro. ¿Se alcanza a ver el faro por allá? Sí, allá se ve el faro. Y estamos más o menos a unos 3 kilómetros 4 del centro de Claromecó. Bueno, lugar de piedras, como se ve por todos lados, pero que adentro no hay enganche, ¿no? Es un buen lugar, acá se junta mucha gente. Es un buen lugar para pescar. Allí esta semana estamos pescando corvina, así que vinimos un ratito en este 2 de enero del año 2022. Principio de año, ¿eh? Así que bueno, vamos a ver si podemos filmar algún pescadito más en este lugar, lo que es Claromecó, la marea totalmente baja, ahí se ve. Está bajando, está soñado. Viento del suroeste suavecito. Bueno, vamos a ver qué pasa con Claromecó si agarramos algún pescadito más. Acá pescando en Claromecó me encuentro con un amigo de Juan Guerén. Daniel Iglesias, hola Daniel. ¿Cómo andas, Cali? ¿Qué ¿Cómo tal? ¿Estás bien? Todo bien. Acá bueno. Estamos disfrutando de un día lindo, nos encontramos con pasión por la pesca, programa que lo vemos todo el año desde Juan Guerén. Pescamos gracias a Cali y hoy tenemos la suerte de compartir un día de pesca con un mar lindo y acá estamos con unos amigos también pescando. Y esperando que ahora en el repunte podamos sacar alguna corvinita más. Bueno, gente que nos ve por YouTube y siempre nos manda saludos y nos da siempre lo estamos viendo. Para siempre. Seguir. Siempre. Daniel, un gusto verte bien, un gusto conocerte. Un abrazo, Cali. Seguí
con ese programa tan lindo, y es muy lindo que los que estamos lejos del mar, que no podemos venir tan seguido, podemos vivir la pesca mediante, aunque sea una cámara, pero estamos siempre actualizándonos, viendo cómo está la pesca, así que muy, muy, muy contento con el programa. Te vuelvo a felicitar, Cali, por todo lo que haces durante todo el año, y para toda la gente que nos ve, un saludo grande. Siempre algún conocido nos va a estar viendo, de toda la gama de pescadores que hay, que abarca tu programa, así que un saludo para todos. Gracias, Daniel, gracias. Muy bien, Daniel, muy bien. Bueno, esperemos que esta sea la primera de unas cuantas. Bueno, vamos viendo con la pesca. Vamos a ver qué pasa. Una fotito. Esperemos que mejore. Una fotito.
el chucho, ¿eh? Lindo chucho, chucho, Cadí. Mirá. A devolver. Muy bien, dale. Sí, lindo que venga para un concurso. Linda pelea. Hermoso chucho, linda pelea. ¿Cuánto pesó? 10 kilos justito. Hermoso. Hermoso chucho. Bueno, vamos a ir a sacar otro. Excelente corvina, ¿eh? Excelente corvina. Vinimos la mañana temprano, el mar estaba hermoso. Después se dio cuenta el viento, se puso fulero y empezó un pique, pique. Es así, el mar es así. No, no, pero digamos, hoy estaba planchado. Ahora por vinero. Por vinero, pero está planchado para mí. Bueno, doblete de bagres para mí. La gente acá al lado sacó chucho, sacó corvina y yo vengo con los bagres, increíble. Pero bueno, algo de pesca hay acá en la Virgencita, ¿eh? Ahora está subiendo la marea y bueno, y sigue picando, así que vamos a seguir intentando. Estamos con línea dos anzuelos, la de abajo con un bike clip para que ganemos un poquito de distancia. Multifilamento del 12 que estamos pescando. Caña Patria Rod, como se ve ahí. Nacional, ¿eh? Hermosa caña la GX, chicos, si la quieren conseguir, serie GX, va muy bien para adentro, Reel Orión, Multi, ahí se ve, muchos me preguntan qué equipo usamos, y estamos usando un multifilamento flat del 08, tremendo multifilamento que lo pueden conseguir en todas las casas de pesca, flat, del 08, 08 milímetros, va muy bien para adentro, vamos a esperar las corvinas que tienen que llegar. Thank you.
Bien, amigos, bueno, ahí estábamos. Gracias a los chicos que estuvieron cerca nuestro, que se prestaron para la cámara. Nosotros, como siempre, disfrutando de lo que era del calor por esos días y llevando nuestra camarita y bueno y mostrando algo de pesca del momento que no está muy, muy buena por estos días. Claro, Mecó, ni Reta, ni el mismo Marisol, que a veces nos tiene acostumbrado. Pero bueno, la pesca va y viene, así que esta es la información que tenemos ahí. Muy poco, muchos bagres. Eso es lo que está saliendo allí por Clarmecó. Vamos a la primera pausa y volvemos enseguida. Hola amigos del pescador, ¿cómo están? Hoy vamos a mostrarles lo que entró de la línea Coleman, de la línea Mauri, Spini, un montón de conservadoras rígidas y flexibles. Paco, ¿qué tenemos? Bueno, como verán, tenemos por ejemplo conservadoras Coleman de 45 litros, diferentes colores, esta viene en color negro, color azul, color verde, color blanca, tenés diferentes opciones de colores. Ahora ingresó, justamente hoy ingresó la de 52 litros, la modelo Chet, un modelo mucho más reforzado, con paredes más gruesas, con manija en los laterales. De 62 litros, este es el mismo modelo que viene con ruedas, y una manija amplia, manija a los dos costados también por si uno quiere llevarla en alzas. Y después, bueno, también tenemos que ingresó esta semana de la línea de S-Plus y de Mauri en 30 litros, en 35 litros. Venta y en seguridad. Sí. Y bueno, también tenemos bolsitos térmicos para aquellos que quieren llevar una vianda más chica, de la marca Spini, de la marca Coleman. Bueno, como verán, por ahí atrás mío también tenemos la marca Amor. Así que tenemos diferentes opciones en lo que son conservadoras o bolsitos térmicos. Estos hay distintos modelos, distintos tamaños. Desde los más chiquitos tipo luchera a los más grandes, estos son más grandes incluso tipo conservadora. Son súper cómodos porque vienen también con la correa para el hombro, para transportarlo. Esta viene con una tapa rígida para poner los vasos o las latas. Los precios son variados. Para una referencia, una conservadora Coleman de 48 o 45 litros la pueden abonar en 12 cuotas sin interés de 1.680 pesos. Estamos hablando de conservadoras que duran el hielo 48 horas. Vos ponés el hielo acá, en 48 horas vas a buscar y está ahí listo para usar. Son marca americana, de las mejores del mercado. Así que bueno, también muchos días de pesca nos piden porque son súper resistentes, se pueden sentar, se pueden parar, que no van a tener ningún problema. Acá se ven las bisagras súper reforzadas, las manijas también súper reforzadas, las podés cargar a tope y las podés transportar sin problemas. Algunas vienen con bisagra de acero también. Así que bueno, los esperamos en Zona Pesca, tienen nuestros contactos, les dejo nuestro teléfono 5253-4503, estamos en Juan Manuel de Rosas, 148 Morón. Muchas gracias. Pescador, camisetas personalizadas con filtro UV y secado rápido. Podés pedirlas al 11 33 57 10 65 en Instagram Pescador Camisetas. En Berisso, el guía Facundo Álvarez te invita a pescar las grandes bogas de los malecones. Incluye desayuno, almuerzo, líneas, equipos de pesca, embarcación tracker cómoda y segura. Promoción en días de semana, 4.000 pesos por pescador. Comunicate al 2215 92 17 46 o en Instagram, Facundo6625. En Berisso, Nico Quinn te invita a pescar toda la variada de verano. Bagres de mar, bogas, dorados, patíes y mucho más. Cuenta con embarcación tracker de 6 metros 40, salidas diarias a los mejores puntos de pesca. Comunicate al 2213 55 11 78 o visita el Instagram Nico Pesca A. Promoción en día de semana 4.000 pesos por pescador. En Rincón de Milver Tigre, El Arco Iris. Verdulería, frutería, carnicería y almacén. Venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita El Arco Iris en calle Santa María 3061 Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta. O comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-83-3831. La mejor fruta y verdura de la zona.
Hola Gaby, bueno, vamos a mostrar hoy alguna novedad. Han entrado unos copos nuevos de la marca Cactus, ¿sí? Que son de industria nacional. Por ejemplo, tenés algo así. Clásico, todo de aluminio, lo bueno es que es súper liviano y es muy fuerte, ¿no? Mango fijo, mango largo fijo, ¿sí? Por ejemplo, este modelo. Si no tenés este modelo de mango corto, fijo también, pero con buena apertura, con buen tamaño. ¿Sí? La red es anti-enganche, es una red finita que se anti-enganche, no se engancha los anzuelos. Y si no tenés algo así, por ejemplo, que es el mango extensible, ¿sí? Lo que hacemos acá es aflojamos, ¿sí? Y lo estiramos. Y después lo ajustamos a la medida que queremos. Entonces nos da un copo, no sé si lo llegas a ver, bien largo. ¿Sí? Se observa. Por ahí a veces cuando estamos en algún muelle o en algún bote, es mucho más práctico, mucho más cómodo un copo extensible, que también lo podemos usar corto, ¿no? Eso a gusto de cada uno. Tenés algo así por ahí ya importado de la marca Gama. Este es de mango largo, viene alguno así en mango corto también. Y después otros que están muy muy buenos, que realmente los vendemos muchísimos, son estos de la marca Redfish, que tenés el de copo grande y el de copo chico, los dos extensibles y plegables, ¿sí? Que un detalle a tener en cuenta, ahora te muestro cómo quedan cerrados, pero un detalle muy importante a tener en cuenta es que el pliegue es metálico, ¿sí? Es todo metálico. Hay algunos que vienen con el pliegue de plástico que se termina rompiendo, no dura nada. Esto es todo metálico, ¿sí? Esto lo que hacemos es bajamos esta palanquita y lo plegamos, ¿sí? Y después plegamos todo el mango. Lo mismo que decíamos con el otro, que nos lo podemos usar el tamaño lo más largo que queremos, o por la mitad, o más corto, más largo, según la necesidad. Fíjate lo que es el largo de este copo, ¿no? Sí. Es excelente. Y quedan cerraditos, después tenés el otro con la malla más chiquita, como para pejerrey, por ahí, para especies más chicas, ¿sí? Es un poquito más cortito. ¿Ah? Y estos, para que veas cómo quedan plegados, lo bueno es que son muy prácticos. Plegados, quedan así, de este tamaño, ¿sí? Ahí tenemos el de malla grande y ahí tenemos el de malla chica. Muy prácticos para guardarlos en la lancha o también en un bolso de pesca, en cualquier lado. Y tenemos un copo que realmente nos va a servir para cualquier tipo de pesca. Bueno, como decimos siempre, por estos productos o cualquier otro, esperamos su consulta y nos vemos acá en el local como siempre. En San Blas, alojate en Cabañas La Soñada a 50 metros del mar. Dormitorio con cama matrimonial y con camas individuales. Televisión por cable, heladera, freezer, baño completo, pileta, estacionamiento interno, quincho con parrilla y asador criollo. Comunicate al teléfono 11 15 61 56 45 44 o visita www.pescarensanblas.com.ar. En Facebook, Cabañas La Soñada, Bahía San Blas. En San Blas, el paraíso del pescador deportivo, Carranza Pesca te espera para que disfrutes una excelente jornada de pesca. Cuenta con embarcaciones de 20 metros y 13 metros de eslora.
También excelentes departamentos totalmente equipados. Comunicate al 2920-327528 o al 2920-499258. En Facebook, Carranza Pesca Turismo. Fábrica de cabañas El Picapalo, Entre Ríos, Argentina. Ya se viene el verano y en Palace Fishing Shop vas a encontrar todos los accesorios para tu kayak. Búscalo en todas las redes sociales como arroba Palace Fishing Shop o comunicate al teléfono 3412 50 43 53. Alejandro Anderson, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Califa? ¿Cómo estás? Bueno, presentando tu nuevo concurso, el concurso del Club de Chegoyen, el de ustedes. Sí, exactamente, nuestro concurso. La verdad que muy contento por la gente que ha venido. Tuvimos, bueno, te lo dije hoy antes de empezar la nota, mandamos un cuando se publicó el afiche por WhatsApp, todos los comentarios fueron buenos, todo el mundo muy contento con el concurso, así que nosotros nuestra expectativa sigue bien. El concurso que los pescadores estaban esperando, ¿eh? A ver qué novedades había, si había camioneta, había vehículo, había dinero. Creo que hay de todo un poco. Hay de todo un poco, hemos intentado incrementar bastante los premios siguiendo el primer premio que es la Toyota. Hay 1.000.000 de pesos al segundo y 400.000 pesos al tercero, que bueno, es un dinero importante. Sí tenemos, obviamente, el sorteo entre todos los inscriptos del auto. Y bueno, y tratamos de mantener una entrada lo más económica posible a los números que se daban. Por ahí la gente nos llamaba y nos decía, pero ¿cómo no saben el número de la entrada? Y realmente se terminó de definir esta semana. O sea, al haber tanto movimiento hoy por hoy financiero en el país, se ponía difícil. Me parece y nos pareció que la entrada estaba acorde al concurso. Y bueno, esperemos que la gente nos acompañe ahora, obviamente, ¿no? Una pandemia que casi la estamos superando, bueno, gracias a Dios, que arrancaron los concursos y supongo que ha sido difícil organizar un concurso con un año de inactividad. Sí, fue bastante difícil, te diría. Nosotros tuvimos la suerte del año pasado, del anterior, perdón, hace dos años ya que nos hace el concurso, en la edición 15 en el 2020, en marzo, tuvimos la suerte de tener una gran cantidad de inscriptos y eso, bueno, nos ayudó a poder pasar esta pandemia bien. La firma Judún obviamente nos facilitó mucho el tema de tener los autos, más allá que en agosto hubo que patentarlo por una cuestión de que había que patentarlo porque los vehículos no se podían pasar para el 2022. Pero bueno, está por ahí es un poco la duda que puede llegar a haber. Estás llevando un vehículo 0 kilómetros sin rodar, libre de gasto, patentado y tiene todas las garantías y todas las cosas como corresponde de la agencia, de la firma, de todo como lo hace Judún, ¿no? Una Toyota ganador. El segundo se va a llevar 1.000.000 de pesos, el tercero se va a llevar 400.000, 500.000 pesos por pago anticipado y el auto para los que no pescamos nada. Exacto, para los como nosotros, Califa, que generalmente nos puede pasar, pero no, una chance más tener el auto sorteado entre todos los inscriptos. Yo creo que es un atractivo importante, es una rifa como cualquier otra y bueno, va a entrar por 500.000 pesos y un auto a sortear entre todos los inscriptos. ¿A partir de cuándo va a haber entradas? Estimamos que no más de 10 días van a estar en la casa de pesca. Insisto que estuvimos atrasados con el sistema. Bueno, todos los clubes venían atrasados para presentar su concurso. Así que nosotros creo que en 15 días vamos a estar en la calle con las entradas. ¿Va a haber medio de pago para abonarla? Va a haber tarjetas de crédito, como tuvimos el año pasado. En cuota se va a pagar por todos los medios de pago, por transferencia bancaria, que tuvimos mucho también. Y bueno, estamos después del concurso de las 24 horas, que ya lo adelantamos ahora. Vamos a tener la posibilidad de vender entradas, nosotros vamos a alquilar un local, digamos, y vamos a tener una sede en desarrollo para poder que la gente vaya y saque sus dudas, más allá de la comunicación que vamos a tener durante estos tres meses,
que tenemos Facebook, Instagram y WhatsApp, que está todo para que todo el mundo pueda preguntar lo que quiera. Vamos a estar ahí, más que nada para facilitar el tema de cuotas y poder darle, brindarle. Estamos tratando de poder hacer hasta 6 cuotas. Hoy por hoy no lo tenemos, la verdad que no lo tenemos. Los costos son grandísimos. Para hacer 6 cuotas hablan tarjetas de mucho, muy, muy caro. Hablan de 40% de gasto, entonces no se puede hacer. Pero bueno, estamos en tratativa y viendo si podemos mejorarlo. Mandamos un saludo a la gente de Mar del Plata, programa Francisco Paco García, Video Pesca, que va esta nota también para ellos. Sí, cómo no, para Paco, que bueno, no ha podido estar en esta presentación, pero seguramente que no va a estar apoyando como han apoyado siempre. Y bueno, a la gente de Mar del Plata, que tenemos otro concurso importante en la zona, ahí por el primer fin de semana de marzo, el 6 de marzo, de 6 horas nada más, para venir y ganarse una Toyota, 1 millón, un auto, hay muchísimos premios. Gracias por la nota, toda la suerte para el club de Chegoyen, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Califa, y felicitaciones a vos también, que saliste campeón del año acá del Club Recreativo Chegoyen, participando para el club. Así que bueno, seguimos peleando desde Chegoyen acá todo. Más auspiciantes que siempre nos acompañan, que son Distribuidora Luis, Autoservicio Oasis, Eternet, El Repunte, Todo Pesca, Seoares, Domi Indumentaria. Y bueno, tuvimos un par de charlas y discusiones para podernos poner de acuerdo y hemos logrado tener una entrada de 9.500 pesos para la general y 9.000 pesos para socio, dama y cadete. Domingo 6 de marzo de 10 a 16 horas, 6 horas a la Corvina de Mayor Peso en Balneario Claromeco. Organiza Club Recreativo Chegoyen de San Francisco de Belloc. Primer premio, una Toyota doble cabina 4x2 0 kilómetro. Segundo, 1 millón de pesos. Tercero, 400.000. Premios hasta el 35º puesto. A la variedad de mayor peso, al primero 200.000 pesos. Segundo, 100.000. Tercero, 50.000. Además, premios a damas, cadetes y socios. Y el sorteo especial entre todos los inscriptos de un Toyota Etios 5 puertas 0 kilómetro. Inscripción general 9.500 pesos. Damas, cadetes y socios 9.000 pesos. Las anticipadas hasta el 25 de febrero participan por el sorteo de 500.000 pesos. Domingo 6 de marzo, espero una Toyota en Balneario Claromeco. En Madariaga pesca junto al guía Diego Palas, salidas diarias en embarcación Tracker desde el club de Madariaga. Pesca los grandes matungos de este espejo junto a este experimentado guía de pesca. En la Salada Grande de Madariaga, pesca los grandes matungos junto al guía José Vargas. Salidas diarias en embarcación Tracker de 6 metros 40. Comunicate al teléfono 227-527404 o visita el Facebook Murión La Gaby. En el kilómetro 143 de la ruta 2 te vas a encontrar con el pesquero El Faro, Laguna Chichis. Excelentes instalaciones con un camping de primer nivel. Cuenta con proveeduría, luz eléctrica, baños, cancha de fútbol y voleibol, parrillas, arboleda, dormis para 4 personas, bajada de lancha, alquiler de botes con o sin motor, guías de pesca. Comunicate al teléfono 02241 1557 2180 o visita el Facebook Pesquero El Faro guión del medio Chichis. Vení a pescar pejerreyes a Laguna Chichis, Pesquero El Faro.
Ruta 2, kilómetro 112, Carnadas El Catu. Las mejores carnadas y la mejor mojarra para esta temporada de Pejerrey. Comunicate al 2241 54 44 49. Entre los dos puentes de Zárate, en el kilómetro 108 de la ruta 12, te vas a encontrar con el puesto El Amanecer. Todas las carnadas, lombriz, tripa de pollo, filet de sábalo, corazón, pasta, maíz, tocino, mojarras, morena, anguilas, cascarudos, salamín, calamar y anchoa fresca. También elementos de pesca y almacén. Importantes descuentos nombrando el programa del pescador. Comunicate al 03489-340592. Nuevo harinado Golden Carp, probado en toda la Argentina y ganador de concursos 2021. Se recomienda ligar con batata hervida y agregar esencia de vainilla. Eficazmente probado en todas las especies, carpas, bogas, sábalo y variada de río. Solicitalo al teléfono 11 6893 57 75 o al 11 36 80 70 60. Está llevando. Uy, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Lindo escardón. Hermoso. Hermoso. Agarré sin carnada mientras armaba el aparejo para pejerrey. Le decía al tocayo: increíble que piquen tan arriba, porque ni siquiera carnada tenía. No, no se puede creer. ¡Qué va! Están por todos lados. ¿Es el anzuelito de pejerrey? Una cosa de loco. Bueno, voy a tirar el pejerrey de paso. Voy a encarnar con un poquito de langostino. Nunca pensé que estaban tan arriba los bagres. El bagre generalmente es un bicharraco de fondo. Inexplicable. Si a mí me decís, el bagre pica en el fondo. Y encima agarró el anzuelo. ¿Cómo se explica? Bueno, pollita cornera, diría. Acá nomás voy a ir estrujando una cabeza de anchoita porque están pegados generalmente los pejerreyes ahí nomás para cebar cabeza de anchoita. Ahí les muestro, ¿ven la cabeza de anchoita? La apretamos y enseguida ahí, miren, miren, ya me picó. No sé si se vio la, como hundió la boya. Enseguida me picó. No me dio tiempo a mostrarle cómo lujo la teta. Miren qué mangueira. En tiempo real,
Bajé el aparejo, miren qué mangueira en tiempo real. ¡Uy! El de abajo, mirá. Mirá lo que es esto. Miren lo que es esto. Impresionante, pejerreyes. ¿Vieron ese doblete? ¡No! Estaba explicando cómo estrujar la anchoita. Pero mirá qué manguera, qué doblete. Impresionante. Todo en tiempo real. Una cosa increíble. Bajando apenas la línea al lado del callo. A ver si seguimos en tiempo real. Un poquito de langostino. Pero enorme, ¿eh? ¡Qué riqueza! ¡Uy! ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Mire! ¿Vieron eso? ¡Tiempo real! ¡Bajé la línea con la carnada! ¡Mirá! ¡Esto es impresionante! ¡Bajé la línea nomás con la carnada ahí! ¡Qué locura! La cantidad de carbones que hay. ¡Qué bárbaro! ¡No me dio tiempo a nada! ¡A nada! ¡A encarnar nada, nada, nada! Y pegados al kayak, ¿eh? No, pero es una cosa increíble. Increíble. No. Bueno, voy a ver si puedo estrujar la anchoita. Miren lo que es esto. Estamos ahí. Pegados al callo. A ver si se aprecia bien la boya. Miren lo que es esto. Miren lo que es esto. Miren lo que es esto. ¿Vieron lo que es esto? Por favor, esto es increíble.